Hola a todos, bienvenidos a Hogar TV. Hoy vamos a aprender a maquillarnos nuestras cejas. Es uno de los pasos más importantes del maquillaje, sobre todo para personas que no tenemos las cejas tan pobladas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar o qué productos normalmente conseguimos en el mercado? Conseguimos pomada, conseguimos gel fijador y es importante tener una herramienta que nos ayude a aplicar cualquier producto de los que consigamos. Puede ser un pincel y si conseguimos la pomada la podemos conseguir en presentación de lápiz, que es exactamente el mismo producto, pero ya con un packaging que nos ayuda a la aplicación. En este caso yo voy a hacerlo con pomada, voy a fijarla con gel y voy a aplicármela con un pincel angular. ¿Listo? Yo no tengo casi cejitas, entonces voy a pasar a peinar mis cejas. Ese sería mi primer paso. Peino las cejas como ya tengo preparada mi piel para maquillarme. Quito el exceso de producto que pueda estar por ahí. Después de que peino las cejas hacia arriba, ayudo a limpiar el pelito y adicional también a revisar cuáles son los espacios que necesito rellenar. Con el pincel angular ya cargado de producto, retiro el exceso de producto que pueda llegar a ver en las cerdas y de esta manera, con un movimiento lateral, hago que las cerditas del pincel se junten y así me quede un trazo mucho más fino. Y paso directamente a mirar cuáles son los espacios que necesito rellenar. Así que voy en una línea paralela, inferior y luego paralela a esta otra línea superior. Y acá lo voy a hacer muy marcado para que se vea en cámara. Hago el shape o el marco de mi ceja. No debo cambiar para nada la forma natural de la ceja. Simplemente intento rellenar los huequitos que hay allí. Siempre tengo presente que lo primero que yo ponga de producto en mi ceja quede de la mitad de la ceja hacia afuera, porque es la zona más oscura que debe quedar en la ceja. La ceja debe quedar súper enmarcada en esta zona, de la mitad de la ceja hacia afuera, de la angulación hacia la colita de la ceja. Y luego, con lo que ya quede de producto sin volverlo a cargar, comienzo a juntar y a rellenar conectando los pelitos para que la ceja toda me quede de una manera muy muy parejita. Después de que yo ya tengo los vellitos marcados, la ceja rellenita, paso con el mismo spoolie a quitar quizás el exceso de algún producto que pueda llegar a quedar. Después de tener los vellitos bien difuminados, puedo pasar a fijar los vellitos con un gel fijador para que los mismos se queden en su lugar durante el día. Y si yo quiero darle mayor tridimensión, puedo generar un marco de luz con un lápiz tono piel, haciendo por todo el marco de la ceja una línea que se difumine, o con un corrector. Y así las cejas le van a dar muchísimo más carácter a mi rostro y también lo van a enmarcar de una manera mucho más armónica. Espero que esta información les sirva. Para más consejos de maquillaje y de cuidado, pueden seguirme en mis redes sociales, @PauGarciaMakeupArtist, en Instagram y en Facebook, Pau García Makeup Artist Bogotá. Nos vemos en una próxima ocasión.